a las crisis migratorias que estamos viviendo en toda Europa y que afectan también especialmente a nuestro a nuestro país que están afectando como digo a toda Europa el Gobierno sigue adoptando decisiones eh, importantes en este caso la que se refiere a la colaboración administrativa con las comunidades eh, autónomas y muy especialmente con la Comunidad Autónoma de Canarias lo que hemos aprobado en el día de hoy es la concesión de una subvención en primer lugar de 50 millones de euros para el Gobierno de Canarias para atender a las personas migrantes ...que llegan a la, a la isla. Tras esta concesión de la subvención se concretará un convenio... ...una firma de convenio entre el Gobierno eh, de España con el Gobierno de Canarias... ...para canalizar esta subvención en tres objetivos fundamentales. En primer lugar, atender a los menores nacionales de terceros países acogidos en centros... ...que gestiona la comunidad autónoma, cuya eh, competencia tiene asignada la tutela de los menores... En segundo lugar, la mejora de las posibilidades de inserción sociolaboral de personas extuteladas. Y, en tercer lugar, eh, la realización de actuaciones en el país de origen para prevenir esa migración irregular. Esta subvención eh, permitirá cubrir estos gastos hasta el 31 de diciembre del año 2024. Se trata, esta subvención, igual la recuerdan ustedes, de una decisión que ya se adoptó el pasado año y, por tanto, es la segunda experiencia en colaboración con la comunidad autónoma de Canarias para la gestión de esta migración y la atención especialmente también a los menores.